Bienvenidos al partido de esta tarde. Aquí están sus comentaristas habituales, Juan Carlos Rivero e Iñaki Cano. Muchas gracias, Juan Carlos. Un partido en el que tengo puestas grandes esperanzas. Así que empiece ya. Sé que los jugadores de ambos equipos son magníficos competidores, así que vamos a ver qué tipo de partido nos ofrecen hoy. La gran rivalidad entre estos dos equipos anuncia un partido de ritmo trepidante. No se entendieron entre ellos. No puede haber errores. Veamos el lanzamiento. Buena defensa ahí, que rompió el ataque del contrario. En este centro tienen una buena ocasión para abrir el marcador. ¡Dispara! Y ese tiro salió desviado a la izquierda de la portería. No parece que tuviera mucha hambre de gol. No, cortaron el pase. Para bien el balón. Va directo a puerta. Detuvo el arquero. La golpea. El portero decidió que lo mejor era golpear el balón. Así que habrá saque de esquina. Defensa férrea y sin fisuras. Corte providencial y buen despeje del balón. Para bien el balón con el pie. Aquí puede poner un buen centro. Prueba suerte. La igualada. La metió por la escuadra. Fuera telarañas. La presencia de los aficionados que acudieron hoy en masa se está haciendo notar. Fue un balón magnífico a la espalda de la defensa. Efectivamente, siempre difícil defenderse de un equipo que juega esa clase de fútbol.
instante. ¿Podrán marcar otro y asegurar así el resultado? Carga ilegal, indicó tiro libre. Eso puede ser tarjeta. No, no para el árbitro, pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte. Centro podría darles la oportunidad de marcar otro gol. Luchan por intentar adentrarse en esta defensa. Buena oportunidad para conseguir empatar. Y el tiro salió muy lejos del poste izquierdo. Yo creo que un empate ahí habría cambiado el rumbo del partido, Iñaki. Yo también lo creo. Lo que quieren ahora es igualar, pero necesitan estar acertados al disparar a puerta. Están los defensas jugando muy concentrados. ¡La golpea! Logró tirar, pero creo que el portero sabía que ese disparo no iba a puerta. Dejó en evidencia a la defensa porque le dejaron disparar, aunque se lamentará. Pueden pegarle al balón desde la izquierda. Intenta de nuevo tiro cruzado. Es un tiro desde lejos. La puso dentro. Gol, 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 gol. Ha sido gol. Ahora llevan dos goles de ventaja. En el tiempo de descuento de la primera parte. ¡Qué derechazo! Creo que los señores de ambos equipos emplearán a fondo ahora, aunque por diferentes razones la ventaja parece muy cómoda. Un gran disparo. No es fácil hacerlo mejor. Van ganando por dos goles. 2-0. Final de la primera parte. Ambos entrenadores tendrán ahora las habituales charlas con sus respectivos equipos. Han terminado con ventaja la primera parte. ¿Cómo lo ves? La ventaja no está mal, pero tal vez lo más importante sea mantener a cero su pasillero. 2-0 en el descanso. Me pregunto si veremos más goles en el segundo tiempo. Comenzó la segunda parte. ¿Surtirá algún efecto la charla que han tenido los entrenadores con los jugadores? La falta es clara, tiro libre.
El defensa lo adivinó con rapidez. Tiene posibilidad de enviarla desde ahí. Se hace con él. Tiró a romper desde ahí. El portero se adelantó y cogió el balón. Entró mal. El cambio de los dos jugadores está ya preparado. Es difícil saberlo, pero todo indica que el entrenador ha decidido defender su ventaja. Indicó tiro libre. Sancionado por esa brusca entrada. El árbitro decidió solo amonestarle y pedirle de paso que se tranquilice un poquito. Parece que se decidirá por centrar. Este es un balón atractivo al área. Puede ser muy peligroso. Buena ocasión para centrar. Y lo tira cruzado. El guardameta la atrapó. Fue un buen centro, pero no pudo engañar al portero. Levantó la bandera fuera de juego. El juez de línea consideró que estaba en posición adelantada. Va a probar. Por encima del larguero. Nada que preocupa al portero. Es muy importante para la defensa impedir intentos de gol como este. ¡Y le pega! La agarró bien. Es un buen despeje. La golpea. En fin, dio en el defensa y salió desviado. ¡Entró! ¡Es gol!
podrían incluso hasta echarse la siesta un poco. Al travesaño y adentro. Remontar 3 goles es algo muy difícil. De acuerdo, Iñaki, van 3-0 y están jugando bien. Ahora ya han abierto un buen hueco en el marcador. Encontrado por su compañero. No intentó ir a por el balón. Tiro libre. Entrada fuerte y a destiempo. Infracción clara y tiro libre. Y ve su primera amarilla. Parece una decisión bastante rigurosa, pero no llegó al balón. Y eso es lo que importa para el árbitro. Es la última sustitución que puede hacer hoy. Este cambio demuestra que lo que quiere el preparador es mantener la ventaja. El triunfo ha sido tan cómodo como indica el marcador. ¿Cuál crees que fue el factor decisivo? Aquí pienso que fue su determinación lo que nos dio la victoria. Y así termina la retransmisión de esta tarde. Muchas gracias, Iñaki, aquí a mi lado. Bueno, ha sido fenomenal, Juan Carlos. Y desde aquí, buenas tardes a todos. Fue un placer.